Arribamos a lo que es la pista de patinaje que recientemente se puso en marcha por parte del gobernador Miguel Alonso Reyes aquí en el Monumento a la Bandera. Y bueno, pues la intención es para hacerle a usted una cordial invitación para que acuda a este sitio que se abre de las 10 a las 10 de la noche. Y bueno, pues aquí nos encontramos con un desperfecto totalmente ajeno a la organización y al staff de este escenario de hielo, el cual, bueno, por una falla de energía que hace aproximadamente a las 10 horas de hoy se registró, pues la pista se está derritiendo, necesita la congelación, necesita que las máquinas estén trabajando para mantener firme el agua congelada. Pero de cualquier manera, dejando esto a un lado, que ha sido una de las fallas de energía que se han registrado, por cierto, en las últimas fechas en este sector de la ciudad, en la colonia industrial, Francisco Goitia, Benito Juárez y parte del centro, pues logró afectar también a lo que es la pista de hielo. Pues ya, al 100% de vacaciones. A pesar de esto, pues la gente sigue llegando, se les da el comunicado de que no funciona la pista, pero esperemos que se regularice el servicio de energía para que pronto nuevamente los niños, bueno, y personas de todas las edades puedan divertirse en este espacio que se ha colocado por un buen tiempo y que ha sido pues del gusto de muchísimas personas, además porque es una de las pistas más grandes que se tienen, que se han colocado por parte del gobierno del estado, completamente gratis. Así que si usted está viendo este reportaje, la invitación está abierta a todo el público para que venga, se divierta y pase un rato agradable con la familia, con los amigos, con los visitantes y por supuesto con la gente que usted quiere. Son imágenes de Marlene Hernández, informa para el 15 Noticias, Ernesto Vázquez.